Good evening, Nelsie. How are you? One second here. Hello, people. Hello, Manuel, how are you? Que él sí me ignoró. Hello, Él sí me ignoró, le dije, más time, me ignoró. no lo había escuchado. How are you, Elsie? Thank you for joining on time. Leslie, vamos a esperar aquí al pueblo salvadoreño que conecte. Un ratito, Leonor, vamos a esperar aquí toda la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Rubén. Todo bien. ¿Qué me alegra? Ah, ya quiero que sea jueves. Pero no por ustedes, sino que por todo lo que hago. Uf. Ya me quiero salir de clases. Ay, no. ¿Qué tal su día, amigos? ¿Todo bien? Todo bien, Lee. Ha hecho calor y Algo frío y cansado. lluvia y todo, vea. De acuerdo. Sí, así es. Bien, bien, ¿Y bien. usted qué tal? ¿Y usted qué tal? ¿Y Bien. cómo le va? Fíjense que trabajé, yo trabajo de 7 a 4. Luego tengo mi clase de portugués. Ya fui al gimnasio y ya me vine acá. No he cenado porque yo no sé por qué no me da hambre, ¿verdad? Temprano, sino que ya vi noche, nunca lo comí. Pero ya trato de comerme algo suave porque vea, ya no se puede esas horas. Pero sí, salí con todo lo que tenía que hacer, así que bien. La verdad que eso de trabajar en casa te da la fase facilidad de hacer otras actividades. Porque imagínense si uno va a la oficina, vea, y luego si quiere mover para otro lado, ¿cuánto tiempo le toma el tráfico? Imagínense si yo trabajara de 7 a 4 en un lugar y luego me tuviera que mover a otro lugar a recibir clases de portugués y luego ahí al gimnasio, es mentira, no, no saldría a tiempo. Es mentira. Entonces, no. Y súmele de que la universidad todavía siguiera presencial. No hiciera nada en todo el día. Ojalá no lo quiten. Si no, la voy a recaudar. Bueno, feliz que estén acá on time, que tengan la responsabilidad de estar en su clase, que aprovechen su tiempo, porque es su tiempo. Y nada, vamos a iniciar con la tarea que les dejé. Quiero ver. ¿Quién quiere empezar? Leslie me pidió permiso porque está en la calle, dice. Hay algunos que me mandaron su parte que van a decir. Así que nada, empiecen. Debuten, esta es su noche. Apúrense antes que se unan los demás, así los ven menos. Quiero ver Mis Torres, ¿qué pasó? Escogió su canción. No, no estuve en clases ni el viernes ni ayer Ya ve lunes. cómo es. Bueno, entonces va a participar de un tema. Usted, el Usted. Miguel, sí, Jacqueline. Manuel. Apúrese, él sí. Yo veo con ganas de participar. Ya la vi. Nancy, usted también, ¿verdad? Bueno, entonces no vamos a tener clases, pues, porque si no pasa, yo aquí voy a estar hasta que me den su tarea. La tarea era cantar una parte de una canción, algo así.
Correcto, my friend. Ya ves que bien sabe, pero no la quiso hacer. Qué No, bárbara. lo que pasa es que yo vi, ahora vi un una parte de una canción que usted había mandado. Pues Que me... sí, pero hasta copia le di. Ajá, sí, yo lo vi. Quiero ver. Vaya, piensa en una, vea, una así como corta. Yo les dije que solo el coro, vea, para que mastiquen ahí las palabras. Y la idea es que escucharan el coro y se aprendieran la pronunciación, vea, se la memorizaran y lo hicieran. Así Quiero. que, Y yo aquí andaba una que sí me gusta, pero voy a ver si la tengo. ajá, es un pedazo nada más. Tampoco es que aquí va a ser karaoke, ¿verdad? Los que tengan el talento de cantar, pueden cantar. Los que tengan actitud, pues con actitud. Y los que quieran leer, pues lo leen. Y punto. La idea es que lo hagan. Ahí está mi amigo, ¿ve? Les mandé, les mandé una buena canción de Queen para que se inspiraran ahí buscando a Queen. Pero como no son rebeldes. A mí me gusta a Queen, pero la pronunciación no me sale. Si es más fácil, imagínese lo pusiera a cantar de Cardi B, no me canta nada. Canta bien rápido. O los Beatles también son muy buenos con su inglés. Vaya, ¿quién va a ser el primero? Pues apúrense que tengo que ir a cenar. Nancy me la envió, ¿verdad, Nancy? Sí, se la mandé a porque así me da pena cantar. Pero que no le dé pena, léalo, vaya, lo que me mandó. Vaya, es Tears in Heaven. Espere, 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 voy a leer yo aquí. Vaya. Well, you Son know. Tears in Heaven, ¿ok? Tears in Heaven. Ese es el nombre de la canción, por si lo quieren a buscar. Y Vaya, de go él, ahead. laptop. But, would you know my name? Told you in heaven. Heaven, muy bien. Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, because I know I don't belong here in heaven. Muy bien, excelente. Vaya, ¿qué les cuesta? Que les dé pena. Otras cosas me da pena. Va, yo voy a cantar, pero un pedacito, va. Solo lo que me puedo, Quiero un ver, quiero ver. poquito. Usted me lo mandó aquí. Ahí está. Ah, vaya, un No, 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 pedacito. pero no, voy a cantar otra, mejor es que esa un poquito difícil. Pero mejor voy a cantar una que sí, más o menos la sé. Va. Vale, voy a empezar. I Vaya, want mándemelo to ahí, break pues. free. Espérenme, entonces la voy a buscar Busque primero. la letra. Busque la letra y me la manda el pedacito que se usted va a cantar. Así como lo había hecho. Vaya, él sí pase usted. Voy a probar yo, vamos a ver, pero me ayuda, aprovechando que no hay muchos. Páseme la parte pues que va a cantar, yo necesito ver. Quiero ver, le voy a tomar una captura. Correcto, así es, my friend, y me la pase. Ahorita ya se la envío. Quiero ver. Ay, ¿cómo hago para enviar el WhatsApp? ¿De dónde está el teléfono? Ajá, del teléfono. Búsqueme ahí en WhatsApp, me lo envía. Vamos a ver, a ver. A ver. Vamos a ver, Kaina. Ay, Kaina, Kaina, ¿Dónde Kaina. está? ¿Quién es? Ah, Delmi, mi amiga Delmi, también ya me mandó su parte. Ya ven, es que ustedes hay que estarlos obligando a hacer las cosas. Vaya, Delmi.
Más que Delmi, ahorita está bien, bien linda, se vino ella maquillada y todo el outfit. Porque no la puse en pijama. Ajá, y la veo que no se ha puesto cómoda. Yo la voy a leer porque para cantar no mucho. Dios no me dio ese Así, talento. when the night, así de when the night has come. Vaya, sí, haga su ritmo. Vaya. Vaya, la mía se llama Stand By Me. Okay, muy bien. When the night has come and the land is dark, in the moon is the only light we see. Eso. So we afraid, I won't be who's alone, as you say, stand by me. Son darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Bye, ya. Eso. Bárbara. Apláudenle todos, por favor, no sean envidiosos. Eso. Excelente. Yo, I'm proud of you, my friend. Estoy orgullosa de usted. Muy bien. Que les dé pena a todos. Muy bien. Felicidades. Nancy también ya lo hizo. Muy bien, Nancy. ¿Qué es eso? Andar teniendo pena aquí en clase. Vaya, mis Torres, ¿ve usted? Vaya, pero yo igual, yo solo la voy a leer porque Sí, cantar hombre. no puedo. Vaya, pues. Déjale. Fue la inspiración. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Must have been a daily kiss. Only love can hurt this. Size I work hard is you work it away. Ya nada Vamos a más. decir wouldn't care. Warren cares. If you walk Is your walk away. away? Muy bien. Excelente. Vaya, aplaudan, ¿verdad? Todos vamos a aplaudirle a sus compañeros. Excelente trabajo. Excelente job. Muy bien. Buen trabajo. Ahora, ¿quién sigue? Bueno, nos están saliendo de clase, pues. Ya lo vi. Yo ya se la Sí, ya vi aquí, vaya, va usted. Yo lo voy a leer. I could lose my heart tonight if you don't turn and walk away. 'Cause the way I feel, I mean, My. lose control. Might. Lose control and let you stay. 'Cause I could take you in my arms and never let go. I could fall in love with you. Muy bien, excelente. Aplausos para Elsie y Margarita. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿Jacqueline va a pasar o no? Ahí veo que anda vagando en la Plaza Mundo. Quiero Okay, ver. en mi caso. Ok, bueno, ya se van a ir uniendo los demás y los vamos a ir pasando al frente. Muy bien, gracias por participar, everybody. Alejandro, usted no va a pasar. No estuve ayer. Mire, la No. tarea era que cantaran un pedazo de una canción en inglés. Podría ser Ajá. cualquier canción de niños, ¿verdad? Usted, hey, sí, no sé qué. Usted podía cantar lo que usted quiera. Entonces, sus compañeras, como ya vio, ya cantaron. Unas leyeron. Entonces, no sé si se toman su tiempo y lo hacemos ya casi al terminar, porque faltan otros que van a pasar. Y también hace su parte, me parece. Y eso podría ser cualquiera. Sí, cualquiera, la que usted guste en inglés, por favor. Cualquier canción, o sea, cualquier
algo que sea que se cante en inglés. Correcto, yo les mandé, no me voy a salir con Happy Birthday. Yo les mandé una Pues canción sí, de pero lo Queen. preguntaba. Yo les mandé una canción de Queen Vaya, porque entonces hagamos una considero que cosa. ese grupo habla despacio. Ajá. Dígame. Entonces, lo puedo hacer mañana y escucho, elijo la canción y la escribo y todo eso. Buen negociador, Alejandro, me convenció. Mañana pasa. Eso. Okay. Muy bien. Elvia, también usted, mañana pasa. Ni crea que no va a pasar. Quiero ver, Sandra, creo que me lo. Sí. Sandra, ¿está ahí? ¿Are you there? No, anda viendo la novela. Vaya, vamos a compartir una clase, Yoshi. A ver. Miren, ya vamos llegando al final de de estas clases. Así que hay, la mayoría creo que son más ejercicios. Ya las últimas sesiones van a ser solo ejercicios. Y que así ustedes lo vayan completando, ¿verdad? Para que se ganen su nota y pasen el módulo. Aquí nosotros vamos a. Haciéndolos y que también ustedes lo hagan al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, Una pregunta. ¿sí? Y después de terminar este módulo, ¿se sigue con el que seguimos o la empresa tiene que? Fíjense que sí, yo creo que ahí solo, creo que a ustedes les mandan un correo y ustedes se inscriben y ya siguen con el módulo. El módulo 2, digamos. Porque este es principiante módulo 1, ¿verdad? Luego van con el 2 y así. Ok, esa era mi pregunta para ver si no me sacaban No, del no, no. programa. Fíjense que, bueno, ahí vamos a escribir al grupo para que los que estén encargados de eso les expliquen mejor a ustedes, porque yo realmente no tengo mucha información de eso. De acuerdo. Aina. Sí. Y si seguimos en el módulo 2, siempre usted sería nuestra coach. No. Ah. No. Piense que, bueno, puede que sí, pero yo creo que no. Y Porque la vez ah. pasada di un módulo 2 y también, ¿verdad? Querían que siguieran con ellos, pero me pasaron aquí con ustedes al módulo 1. Entonces, no sé. Módulo Creo que. 1. Aunque yo siempre agarro este horario de 9 a 10, o sea, mi disponibilidad es ahorita de 9 a 10. Bye, eso era todo, gracias. Vaya, ya me voy, dice. Sí, me enviaron al correo eso que ya tengo que enviar la copia de Duinit para inscribirme al segundo módulo. Ajá, ya ve. Sí, es que yo creo que por medio de un correo hacen eso. Ajá, que a todos ya nos lo enviaron. Vaya Alejandro, ahí tiene que revisar. No sé si ha visto su correo últimamente. Sí, fíjese que me cayó, pero yo pensé que se habían equivocado o que era para el encargado de la empresa. No, Pensé. no, no. Yo creo que es a ustedes que hacen eso. Pero ahí vamos a preguntar en mi grupo porque no los quiero equivocar más. De Ok, acuerdo. gracias. Vaya, Miss Torres, can you please read this? Choice the correct adjective to complete the sentence. Okay, otra vez, one more time. Choose Choose the the correct, correct correct adjective. adjective No, to adjective. adjective Muy bien, to complete to complete the sentence. the Sentence. sentence. Es que yo siento que lo hablo como muy fuerte. O sea, sí, Sí, no. usted es muy pesada, ya la vi. Qué bárbaro. Ajá, lo siento. No, hay que hacerlo más softly, más suave. Lo que pasa es que estos sonidos en el inglés no existen y eso es muy comprensible de su parte, porque son sonidos que
nuestra área bucal no los conoce, entonces cuesta reproducirlos. Así que paso a paso, no worries. Pero ¿cómo lo va a lograr? Pues por medio de la repetición. Entonces, si le digo, aquí dice chos, ¿verdad? Pero ya les dije, cuando hay dos O juntas es una U. Choose. Ajá. Correct, correct. No es correct como el del español, ¿verdad? The correct. Correct. Adjective. Objective. Muy bien. To Correct. complete. To complete Muy bien. The sentence. the sentence. Es Sentence. que Muy bien. sense. Es que cuando usted me pregunta algo, yo me pongo muy tensa. O sea, no está Pues buenísimo. relájese, porque aquí nadie le va a hacer nada. Exactamente. Por eso es que me gusta la clase, porque siento que nos apoya y no me hace bullying. No, ¿y por qué? No, ¿cómo se le ocurre? Muy No, bien, yo. paso a paso, paso a paso. Ya la voy a Sí. poner a leer más, ni crack, qué Por eso delicia. es que me gusta su clase. Gracias, Miss Torre, un placer que esté acá, pero venga todos los días. Deje faltar. Ok, mixto. Entonces vamos a seguir con con esta. Yo lo voy a decir y luego lo dice usted para que escuche cómo es. Dice, Larry isn't serious. Larry, listen, No, isn't. isn't Serious. serious. Aquí está en la contracción, ¿verdad? Pero es he is. Is. Ok. Entonces, heavy es como alguien que es pesado. Funny, alguien pues divertido. Y pretty, alguien lindo. Entonces, si Larry no es serio, ¿qué entonces cómo es Larry? El segundo. Tiene que ser funny, ¿verdad? Funny, sí, funny. Lo contrario, ah, muy bien. Bueno, entonces ahora, Elsie Margarita, can you please read the number two? Jim is a really good student. She's very Okay, si Jane es una very good student, quiere decir que ella es espectacular en el estudio. Entonces, ¿qué sería ella? ¿Sería amigable, thin, delgada o smart? Smart es inteligente, ¿verdad? Ahí tenemos los teléfonos Smart. smart, la televisión smart, que significa inteligente. Vale, vean si se equivocan. Yo estoy dando las pistas. Muy bien. Gracias, Elsie. Thank you, my friend. Vamos a ver, Nancy, can you please read this one? My teacher isn't short. She's Vaya, si no es short, quiere decir que no es pequeño, entonces, ¿qué es? tall. Oh, muy bien. Vamos a ver, Elvia. My brother is good looking. His. Okay, my brother is good looking. Cuando a alguien le decimos que es un good looking, es alguien que aparentemente se ve bien. O sea, que good looking, que tiene estilo, que tiene presencia, elegancia, etc. Okay, por ejemplo, usted le puede decir a alguien, you are good looking today. Entonces, como te ves radiante de ahora, te ves bien. Entonces, ¿él qué es? Si es un good looking. Es un handsome, interesting o pretty. Handsome significa guapo. Interesting, interesante. Y pretty, así como bonito. Interesting. ¿Qué? Handsome. Pues es que la verdad como que las tres pueden dar. Pero como aquí esta cosa nos hace trampa, vea. Hay que escoger una que más se apegue. Interesting, digo yo. Va, muy bien. Va, y eso es todo. Muy bien, entonces sería. Estaba la mía, estaba mal.
Pero tiene, sería handsome. Entonces aquí dice que se apega más. Si alguien tiene buena apariencia, se apega más el ser guapo. ¿Ok? Handsome. Vamos a enviar. Vamos a seguir con esto. Dice. Mire, Lico, perdón. Bueno, este, solo como comentario que en lo que yo me he quedado más, porque hay muchas palabras que yo no sé qué significa. Entonces, o sea, muchas, muchas palabras que yo no sé qué significa, o todas, tengo que buscarlas. Sí, sí, sí. Pero este, ahí es donde me he quedado, porque como respondo algo que no sé cómo se dice todavía, pues. Sí. Por eso les estoy dando en palabras, o sea, yo le digo, handsome significa guapo. Entonces, interesting es como interesante, lo mismo. Y el otro, pretty, es bonito. La verdad, las tres como que hacen match. Pero aquí el programa nos está dando como una que hace como más, ¿verdad? Más conexión a lo que nos está diciendo. Aquí nos hacen trampa también. Entonces, si no es interesante, quizás al interesante, alguien que sea como callado, ¿verdad? No sé. Quizás ahí entraría más el interesante, porque es alguien que no se da mucho a conocer, por ejemplo. O todo lo contrario, ¿verdad? Alguien que nosotros queramos conocer. Y handsome, porque es guapo. Entonces, alguien que es good looking, que tiene una buena apariencia, le decimos, ¿verdad? Ah, ella o él es guapo. Bueno, para, guapo es para hombre. Entonces, para ellos es handsome. Pero muy bien, vamos a ir aprendiendo palabras. De eso se trata, que más de una, pues, se le quede en la clase, ¿verdad? Eso va para todos. Muy bien. Entonces, Alejandro, ¿puede leer acá? Can you please read this? No lo puede. Ahí está. Cooks the correct answers to the question. Muy bien, Alejandro. Lo voy a decir yo. El after you repeat, please, after me. Choose okay. The correct answer to the question. Choose the correct answer to the question. To the question. Muy bien. Entonces, en español dice, escoja la respuesta correcta para cada pregunta. Is this Sue's scarf? ¿Qué les decía yo cuando hay una apóstrofe aquí? ¿Qué significa? Que es de esa persona. Que es como de propiedad, ¿verdad? Que es mío. Ok. Entonces, vamos a ver las respuestas acá. Ah, un momento. This was a scarf. ¿Alguien se recuerda que era scarf? Lo vimos en los clothes, en la ropa. Pero si no se acuerdan, es bufanda. Entonces, ¿es la bufanda de Sue o no? Dice aquí, maybe their caddies. No puede ser there porque no es un plural. Una bufanda es una, ¿verdad? No, luego dice, it's not no, hers. It's mine. Mine. O, yes, they're hers. Elvia se va más no, por it's not. Ok, Magna no, it's también. Not. Muy bien. Entonces, Nancy, ¿cuál sería esta? Whose boats are these? Vaya, ahí boats son, es un par, ¿verdad? Entonces son dos botas. Ya tengamos en mind que vamos a la respuesta va a ser en plural. Yes. Yes. Entonces, ¿cuál sería? La tercera. Yes, la tercera, muy bien. Nancy, ¿por qué me ignora? Estoy contestando.
lindo. Yo a Adele Mimi que me contestó. Vaya. Entonces, quiero verse. Carlos, Carlos está por acá. Carlos Alberto Fuentes, Mr. Luna, can you please read this? Are these Lisa gloves? Muy bien. ¿Se acuerda que era gloves, Carlos? Guantes, si no me equivoco. Guantes, bárbaro. Muy bien, entonces, ¿cuál sería? Maybe they're caddies or yes, they're hers. What do you think? La segunda. La segunda. Esta, no. Esta. No, la segunda. No, it's not. No, okay. It's not. Muy bien. Y tenemos acá Sandra Salazar. Are you there? ¿Está ahí? Sí, teacher. Okay, can you please read this? Number four. Whose hat is this? It is. Okay, sería whose hat? Hat es sombrero, okay? Is this? Hat. Entonces, my friend, which is the correct answer? Maybe no puede ser este porque no es plural. Exacto. Sería la segunda. Tori. Esta, no, it's not hers, it's mine. Ok, vamos a escoger esa. Jacqueline. Ya vi que ella llegó de Plaza Mundo. Muy bien, entonces, ¿cómo se lee esta? Can you please read the number five, please? Are these Peter's and Carrie's coats? Coats. Muy bien. Coats. What do you think, my friend? Is the correct answer? They're ours. No, they are Katy's night. No, they aren't theirs. They are ours. Vaya. Vamos a ver cómo salimos. Vaya, todos. Adivinamos la primera y la última. Vamos a ver las respuestas. Aquí sería maybe there's Cari. Esta está un poco tricky porque no tenemos como una historia, un contexto que seguir, ¿verdad? Entonces le dice, ¿are these Lisa's gloves? Entonces pero sería, sí, yes, porque si hay un contexto, porque se está refiriendo como a esos. En sí, plural, sí. Digamos. Ajá, ahí podemos, we identify, for example, in this. ¿Are these pictures and Cari's coats? Entonces, ahí, o sea, they are in plural, right? No, they aren't theirs. No son de ellos, son nuestros. Ahí sí. Solo que para este nivel lo siento yo que está un poco complicado. Que alguien pueda identify without any image, for example, or audio, sí, eso sí. Or video. Sino que ya es como que uno, based on the experience or based on the knowledge, you are answer the questions. Pero sí, you are right, my friend. Okay, entonces in this, I think it's yours. Vale, estoy dando copia porque tienen que responderle ustedes en su platform. Ya le tomaron el screen. Okay, I have more volunteers here. Jacqueline, do you have your son for today? As
you remember it's a karaoke time. Are you ready for the challenge? ¿Está lista para el reto? Ya pasó Miss Torres, ya pasó Nancy, ya pasó... Ah, Manuel, ya lo di. Ya se lo voy a mandar. No, ¿cuál? Va, mándeme lo que va a cantar, pero no me mande. Pues sí. Ya cantó Miss Torres, Delmi también. Fue espectacular esa actuación. Le vamos a mandar $1 de pupusas y chocolate. Que hizo una buena interpretación. Alejandro mañana nos va a debutar con Elvia, ¿ok? Así que se prepara. Van a sonar los grillos. No, hombre, lo hicieron bien. No, mañana. Manuel, esa canta yo, me encanta. I want to get free. Muy bien. Eso... Qué potente esa canción. Dios guarde, qué violencia. Vaya. Go ahead. Yo. Pues sí. A usted la estamos esperando toda la noche. Qué bárbaro. Pero no la voy a cantar. Léala, pues, léala. Pero hágalo, haga su mejor esfuerzo. No, mejor la voy a cantar porque si leída, vean, no funcionaba. Ay, no, que no entiende. Vaya, ahí sí ve. Ya. Ay, no, qué pena. Vaya, tápense los ojos todos, vaya. Ay, no, es que no lo veo a nadie. Nadie la va a ver, vaya, apúrese. Saturday morning, jump out of bed, go to, I'm put on my best suit, got in my car, and rest like a jet, all the way to you. Knock on your door with hair in my hand to ask you the question. Cause I don't know you're old fashioned man. Yeah. Eso. It was amazing, my friend. Ya ve, tiene talento para el canto. Ahí la vamos a llevar a todos. Ay, no queremos algo. Muy bien. Excellent pronunciation, my friend. Excellent. Manuel, are you ready? Si quiere, cantemos hasta el primer. God knows I want to me break. Queda free. En el coro, pero igual. Comienza. Léalo. Ajá, lea. Como usted se sienta comfortable. Vaya. I want to break free. Eso. I want to break free for the front of the line. You know. I want to break free. Bien. Ahí. Car, no. That's ahí. Vamos, God knows I want to break free. God knows. I want to break free. Stay mute. Are you on mute, my friend? Oh, I see. Muy bien. God knows. I want to pray for him. Muy bien. I've fallen in love. For the first time.
For the first time. For the first time. For the first time. Okay. God knows. God knows. I've fallen in love. I've fallen in love. Muy bien, excelente. Aplausos para Manuel. En representación del sexo masculino, Manuel Antonio López, you are the winner of the challenge, my friend. Muy bien, porque Mr. Luna, are you ready? Apoya, Manuel, qué bárbaro. Sí, ponga Mr. Luna. Ya se salió el bandido. Ya lo vamos a ir a traer de las orejas. Muy bien. Bueno, ya participamos todo de momento. Creo que Sandra... Falta no... Leslie. Leslie dice que anda en Metrocentro, que no puede participar esta noche. Mañana. Ven, entonces. ¿Alguna duda? Elvia me gusta porque Elvia pregunta y dice sus dudas, pero los demás, ¿qué pasó? ¿Tienen alguna duda so far at the moment? Porque ahí estamos hablando ahorita en esta sección más que todo de las aprender a reconocer como las posesiones, ¿verdad? Entonces de eso se trataba ahorita este ejercicio que estamos viendo. Dice, ¿eres su scarf? Es como que yo diga, a ver, Jacqueline, hágame un ejemplo. ¿Puede decir, esta es la computadora de Carlos? Is this Carlos' computer? Is this Carlos' computer? Muy bien. Entonces, ¿cómo contestaría usted? Elsie, Margarita. I am me. Por, aquí es un ejemplo. Me le dice, no, it's not. Pero estamos hablando de Carlos. Entonces, ¿cómo sería para Carlos? His. No, he's not. No, it's not his computer. ¿Verdad? Mm-hmm. No, it's not his computer. Muy bien, Nancy, hágale una pregunta a Delmi Samayoa. Siempre en posesivo, ¿cómo le podría decir? Quiero ver. ¿A quién me dijo? Delmi Samayoa. Delmi is your... T-shirt? No, I'm not. T-shirt is my husband. Entonces le dice, no, it's not. It's not. No, it's not. It's my husband's t-shirt. Okay. Otra vez, one more time. No, it's not. Is sure it's my husband t-shirt. My husband t-shirt. Acuérdense que el husband, que a su esposa le vamos a agregar la S, ¿verdad? Entonces, it's my husband t-shirt. My husband t-shirt. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, si yo les digo, whose alcohol is this? ¿De quién es este alcohol? ¿Qué me pueden decir? Maybe it's yours. Es suyo, me puede decir, it's yours. ¿Sí? I think it's yours. Muy bien, excellent. O puede responder, it's not yours, it's Delmi's alcohol. Es el alcohol de
de Delmi, por ejemplo. ¿Entendido? Ahí usted va jugando, ¿verdad? ¿Cómo es lo que quiere decir o qué es la necesidad de responder in that specific moment? ¿Me pueden dar ejemplos en el chat, por favor? Can you please send me some examples there? And let me double check if you are correct or not. Oraciones, dijo. Sí, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Are these Lisa's gloves? Y dice are porque los gloves, o sea, los guantes son dos, ¿verdad? Entonces yo voy a comenzar con are. Y si es, esperen, le voy a dar copia, pues. Fire. Para que no anden ahí, que no saben. Muy bien, entonces sí, vamos a hablar en singular. Is this control? Is this Melissa? Control. ¿Verdad? Este control, vea. Aquí, último modelo. Por ejemplo. Entonces usted me dice, yes, it is, or no. O sea, tiene esa, uy, perdón. O tiene, no, it's not. ¿Entendido? Vaya, entonces, si estamos hablando de dos, por ejemplo, ahí dice votes, ¿verdad? Porque los zapatos son dos, es un par. Entonces, are those boats, puedo hacer, porque no las puedo tener cerca, sino que están allá, vea. Are those boats are those también Melissa, vamos a usar a Melissa. Melissa's boats. Y ahí ponemos la, siempre las mismas respuestas. Yes, it is. Pero como aquí es en plural, entonces, ¿cómo sería la respuesta? A ver, ¿alguien ahí? Me olvidó. Yes, are. ¿Qué más? There's. Aquí tenemos, creo que aquí salía una. Es que there. Yes, are here. Creo que aquí está. Quiero ver. No puedo subir con eso. Por ejemplo, si yo quiero decir, pero como es, aquí solo vamos a cambiar el are, ¿verdad? Aquí ya tenemos yes, are. Yes, are here. O puede ser no, it's not here. Pero es are not here. Más que ya no puedo poner aquí el texto. Entonces sería yes, are not here. O puede ser que sí. Entonces, ¿cómo sería? Sí, son de ella, ¿verdad? Porque son dos pares de botas. Entonces, as you notice, I changed this, it's for are, because are two. ¿Entendido? Yes.
¿Entendido o no? Yo sé que van a todavía we can manage very good this topic. It's a little complicated and require more attention, require that you study and investigate. And I'm going to help you with that. I'm going to send you some videos in the chat. But please watch those videos, because in that videos, you will have more examples, right? And probably you will catch a better idea than in the class, because unfortunately we don't have enough time in order to create a lot of examples, or I can show you videos. Por derechos de autor no les puedo estar enseñando aquí video, ¿verdad? Pero se los voy a mandar a WhatsApp. Muy bien, voy a leer sus sentences. Vamos a ver quién anda perdido, como las cabras de Heidi. ¿Quién no? Dice Jacqueline Zavala. Jacqueline Zavala. Are these Carolina socks? Yes, they're hers. Bárbara. Nancy Liliana dice, is this a Mauricio's jeans? Muy bien. Are these Maria dress? Delmi, quitemos el R porque el dress es solo uno. Si hubiera puesto dresses, ahí está bien el R, porque son como dos vestidos o más. Elsie dice, is this Martha's blues? Muy bien, no, it's not her, it's mine. Qué peleonera, Elsie. Luego dice Elvia, are these Elvia's sweaters? Sí, porque ahí está bien, pero recuerde que en plural... ¿cómo sería? Si no es this, es this. ¿Ok? El plural de esos es this, ¿no? Y this es solo para uno. Se pronuncia igual, pero es different when you write. Luego dice Carlos Alberto, are these, ahí está mi muchachito, me gustó el this. Tati's and Jackie's Beauty Salon. Y le dice, yes, they are theirs. Luego, Jacqueline, who is Ben? This? It's hers. Ahí creo que está al revés. ¿Va que sí? Se ríe porque es cierto, ¿verdad, bandida? Ahí creo que lo pusimos al revés. Sería, whose pen it is. Solo eso le voy a cambiar, whose pen it is. Lo ha puesto ahí al revés. Miss Torres, is this Eric's jacket? Ahí la S en Eric's, remember. Ese apóstrofe significa propiedad. Y ya. Muy bien. Excellent job. Creo que sí, me están entendiendo la idea. Pero nos falta como more confidence in yourself that you are right. That is probably the problem here. Les falta la confianza que estén seguros que están en lo correcto. Probablemente no es que no entiendan o no sepan el knowledge, pero están dudando. Entonces ahí es donde vienen y se equivocan y cambian palabras. A ver, explíquenme la diferencia también, porque esto es algo que ahorita estoy notando para que quede claro. Del this and this. Es que es this and that. This and those. This es para decir esto, ¿verdad? Yo lo toco, this. That es para decir aquello, que también es singular. And this es cuando yo tengo ya más objetos, ¿verdad? Y yo los puedo tocar. These are yours. ¿Esos son tuyos? Y también cuando no los puedo tocar, son those are yours. Entonces, imaginemos que estos objetos estén lejos, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Delmi, Delmi, those are yours. Y ella me responde, yes, are mine or not. Entonces esa es la, that is the difference, the this, that, this and those. You got it? O sea que básicamente el this, that, this and those son plural, singular, y la diferencia es que uno los this, por ejemplo, es tangible y el otro no lo puedo tocar, solo lo veo, lo señalo. No lo señala.
Muy bien. Esa es la diferencia. Lo mismo para los dos, solo que estos son singulares y este es plural. Singular, singular. Y unas son para cosas y otras para personas. No, no importa. Porque yo puedo decir, those are your friends. Aquellos son tus amigos. Estoy usando este. Those are your friends. Y usted me dice, yes, they are my friends. Sí, ellos son mis amigos. Así que ese tampoco no importa el qué, a dónde usted, con quién lo va a usar. Porque eso pero es nada más con cantidad. Algunos son, they are, por ejemplo. Y si se tiene que cambiar a those, a these, perdón. Yeah. Esos son los posesivos. Sí, ahí porque tenemos que, por ejemplo, tuvimos una clase very short, obviously, with that topic. ¿Se acuerda que le decía? Ella está hablando con ellos. Entonces, era she is talking with them. Entonces, usted me puede decir, ¿y por qué them y no es they? Porque they también significa ellos, ¿verdad? Pero entonces, esto es como de cuando uno habla de terceras personas. Entonces, como yo estoy hablando de ellos, ¿verdad? Por eso usted tiene que respetar sus pronombres, que sería them en este caso. Yo les envié un video, creo que les envié un video donde explicaba las posesiones en este caso, que era cuando nosotros hablamos de alguien. Igualmente para mujer es her y para hombre es his. Por ejemplo, les decía, si yo quiero hablar de la camisa de Delmi, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Her blues is black. ¿Por qué her blues? Porque es de ella, no es mía, ni suya. Entonces es her blues is black. Son para posesivos y cuando hablamos de terceras personas. Entonces también les decía, ¿cómo puedo decir mi corazón es tuyo? Mi corazón es tuyo. A ver, ¿cómo lo puedo decir? Uy, a ver qué escribí aquí. A ver, Mr. Luna, ayúdame, help me. Asistente. Vaya, entonces, ¿por qué usted usa yours y no you? Ah, no me recuerdo cómo es. Porque es la regla, my friend, o sea, es el posesivo. Yours es tuyo, de usted. Y you es como hablar de tú. ¿Ok? Are you my friend? Entonces usted le dice, ¿eres tú mi amiga? Yes, I am. Pero si ya le digo, this is yours, o sea, this is yours, ya es como posesión, esto es tuyo. Ahí es donde you will notice the difference. Les voy a volver a enviar ese video para que les quede claro y el que quiera, porque no me gusta obligarlos, el que quiera haga sus 5 oraciones con esos posesivos, con los que más les cueste, por ejemplo, dominar. Haga sus 5 oraciones y me les envíe para que sepa a dónde es que usted va a colocar esos posesivos. Y con el this, that, this and those también. En those, I'm sorry. Pero me lo mandan, bicho, de verdad, porque ahí después me están preguntando. Yo les estoy ayudando aquí. Si pueden, por supuesto, ¿verdad? Y para mí va a ser un placer revisarlos y corregirlos en qué están mal y en qué no. Ok, everybody, this is the end of this class. Let me send you the videos, as I mentioned before, through WhatsApp. Elvi Alejandro, you will prepare the sun for tomorrow. And the rest of you, I'm going to send what will be the homework through the chat, okay? And please be ready. Thank you for joining. I really appreciate your effort. Good night, my friends. Take care. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye.